Aquesta és l'illa anomenada Muntanya de Meán i forma part de la costa de Deixó, paratge natural protegit situat al municipi d'Oleiros, a la província de Corunyà, Galícia. Són imatges agafades des del petit far de Mera, de planta circular, situat en un punt estratègic a l'entrada de les Ries de Corunyà, Ares i Betanzos. A l'altra banda està la famosa Torre d'Hèrcules, a tocar la mateixa ciutat de Corunyà. Tot i la mar en calma, el vaivé de les onades forma notable bromera a l'abrupta costa rocallosa d'Àrtebra. El nostre objectiu és fer una immersió en alguna de les diverses caletes que hi ha en aquesta zona. Per això, primer de tot hem d'anar fins al port de Corunyà per sol·licitar els serveis d'una veterana empresa de busseig. Pues estamos en Coruña, en cerca del de puerto de Oza, del puerto pesquero de Oza, vale, en Dipting, y vamos a hacer un pequeño buceíto aquí en la ría de la Coruña para que la gente pase la mañana de manera diferente. Pues hacemos un poco de todo, hacemos el buceo más sencillo, como pueden ser bautizos, cursos de iniciación, que empezamos por el open water, hasta cursos de exploración extrema, uso de rebreathers, buceo con trimix, cuevas, un poquito de todos los niveles de buceo, pero sobre todo ahora en verano lo que más nos dedicamos es a que la gente conozca la actividad y se inicie en ella. Entre les persones que acompanyarem hi ha el fotògraf i escriptor Andrés Docampo. Conozco a Santi porque además soy de Coruña y vivo aquí cerca y la verdad es que, bueno, aquí el fondo es súper bonito también en esta zona, entonces bueno, muy bien. I la més jove del grup és Aranzazu. No sé, es una pasión que tengo desde hace tiempo. Cuando cumplí la edad dije, pues venga, y me apunté y aquí estoy. Un cop dalt la barca, Santi posa rumb nord-est fins creuar la ria de Corunyà i amarrar l'embarcació a prop de la rocallosa costa que hi ha al costat de la platja de Xunqueiro. El matí ennuvolat, a poc ha anat donant pas a una tarda assolellada, cosa que en principi ens permetrà disposar de més llum per fer la immersió. Tal com ja ens havia comentat en Santi, la visibilitat deixa molt que desitjar. Malgrat tot, proseguim el busseig i ben a prop del Santi resseguim el fons. Entre les algues m'indica una anemonia viridis en forma d'espaguetis o fideus. Malgrat els tan sols 4 metres de visibilitat, podem anar veient les diferents algues que poblen el fons arenós de la costa atlàntica, acompanyades de minúsculs peixets. Després de passar per damunt d'una altra anemonia viridis, veiem al terra les restes de petxines, clar indici de que hi ha un pop ben a prop. Aquí el tenim ben amagat al seu cau, en prou feines es veuen els seus ulls i per la compta que té no fa intenció de voler sortir ni que el Santi l'incentivi amb els dits. Lentament ens desplacem tot passant per diversitat d'algues, tant de formes, colors com de mides. Fue como tenía que ir después de estos dos días de temporal. La visibilidad no era la mejor, pero bueno, sí que es cierto que el mar estaba en calma, hemos visto un par de pulpos, hemos podido hacer los ejercicios del curso de Andrés, así que en general ha sido un buceo bastante completo. Habitualmente, lo normal en esta época del año es que haya mucha mejor visibilidad que la que vimos hoy. Hoy lo que había era mucha arena en suspensión por culpa del temporal de estos dos días pasados, que no dio tiempo a que se reposase bien el fondo. Pero en general se ve, la visibilidad es mucho más amplia, del orden de los 10, 12, 14 metros, no de los 4 o 5 que teníamos hoy. Aquí podem veure a l'Andrés de genolls sobre el fons arenós mirant el seu instructor, a Pedro, que li va fent indicacions dels exercicis a realitzar. Llàstima de la sorra remenada pels temporals que entren de ple a la ria i que ens han reduït notablement la visibilitat, ja que si no, hauríem pogut gaudir d'alguns dels tres factors més destacats a l'hora de bucejar a l'Atlàntic. Bueno, aquí lo más recomendable en Galicia, lo más distinto, por ejemplo, que vas a ver, sobre todo al principio, el ver mucha vida, ¿vale? Vas a ver mucha vida, mucha bichería, mucha fauna, ¿vale? Y en cualquier porción de una roca vas a ver fauna incrustante y una cantidad de vida por centímetro cuadrado comparado con otros sitios. Luego, paisaje submarino, ¿vale? Hay mucha cresta, aguja, cañón, ¿vale? Paredes muy, muy bonitas.
Y luego, sin duda, el buceador más acostumbrado a viajes de buceo, a moverse por el mundo, al buceador, al aficionado que está muy acostumbrado a inmersiones, aquí lo que tenemos es mucho pez. Bueno, lo más interesante son los pecios. Delante de Coruña hay bastantes pecios que ver, marejeo, el pilar blanco, el chino. Luego, delante de la Costa de la Morte hay muchísimos puntos de buceo con pecios, en Finisterre, en muchos sitios. Sin duda, en Galicia, los pecios. Un cop finalitzades les classes i el petit recorregut submarí, és el moment de tornar a la superfície. Malgrat tot, la majoria ha pogut fer la immersió, de manera que tornem satisfets cap al port. Una bona remullada per dessalar els equips, tant el jaquet com els nostres vestits, abans de canviar-nos és indispensable. En Galicia quizá la mejor época del año sería primavera y otoño por temas de condiciones de visibilidad. En verano, por supuesto, es donde más se disfruta por la temperatura del agua, la temperatura exterior. Y luego en invierno, aunque seguimos trabajando, hacemos más cursos teóricos porque el mar en general, entre los temporales, nos permite menos ir al agua. Pero nosotros trabajar y hacer actividad hacemos todo el año sin ningún tipo de problema. La propera vegada esperem bussejar amb millors condicions de visibilitat per visitar alguns dels molts derelictes que hi ha a la mateixa ria de Corunya.